Gracias, presidente Soto Roja. Buenas tardes, buenas noches ya, diputados y diputadas. Voy a hacer una cuestión puntual sobre el tema de la descentralización que planteaba la diputada de Proyecto Venezuela. Y hay que agradecer a los diputados de Proyecto Venezuela siempre su sinceridad, porque hablan desde su verdad de clase. El otro día uno daba vivas a Fede Cámara y hoy la diputada expresa que el pueblo no debe tener poder. ¿No? Es claro, por lo menos hay que reconocer la honestidad intelectual de que por primera vez algunos actores de la oposición le hablan al país sobre lo que ellos piensan acerca de la democracia, acerca del pueblo. Si el pueblo no quiere poder, ¿qué es? Lo que dijo Bentancur, una entelequia. Es el pueblo convocado a votar 5 años para legitimar el ejercicio de poder de los grupos monopólicos, tanto nacionales como regionales. Porque el dilema no es entre centralismo o descentralización, sino entre quién tiene el poder, la oligarquía o el pueblo venezolano. En el gobierno de Chávez es el pueblo venezolano el que tiene el poder. Aquí se plantea y se dice que se le arrebató los puertos y los aeropuertos a los estados. En verdad, era el pueblo de Carabobo, el estado de Carabobo como entidad político-territorial, la que manejaba el puerto cuando gobernó Proyecto Venezuela la primera vez, el estado de Carabobo. No, era la familia Salas. Entonces, digamos, en verdad, rescatamos el puerto de la familia Salas para el pueblo de Venezuela. Y ahora, por primera vez, en manos de la empresa bolivariana de puertos, el año pasado terminamos con utilidades de 150 millones de bolívares fuertes para el pueblo de Venezuela, para las políticas sociales, para la inversión social, para la transferencia de recursos a los consejos comunales. Se dice que nosotros hemos vuelto al pasado. La ley del Fides que aprobó el último gobierno de la Cuarta República estableció una metodología de presentación por proyecto. Fue la Revolución Bolivariana la que en el 2006, la asamblea anterior, aprobó la transferencia directa de recursos a las gobernaciones y alcaldías. Nosotros consideramos, y esa es la apuesta de la Revolución Bolivariana que dirige el presidente Chávez, que cada día más los recursos deben ir directamente al pueblo y no a los grupos de poder regionales o nacionales, sino a quien tiene efectivamente la posibilidad de administrarlo, como lo administran hoy más de 40.000 consejos comunales, en obras concretas que se pueden evidenciar en el ejercicio cotidiano del autogobierno del pueblo. De manera que para nosotros, y el pueblo lo sabe y por eso no va a volver atrás, el ejercicio de la política no es ir a votar cada 5 años, sino la construcción permanente del poder. El poder no solo de ir a votar, sino de también de confirmar o de negar, y en este caso confirmar, como confirmó el pueblo de Venezuela el 15 de agosto de 2004 a Hugo Chávez, cuando después de haber sido derrotados por la conciencia del pueblo en la aventura golpista, el pueblo reafirmó porque tenía el poder de revocar o seguir ratificando al comandante Hugo Chávez, y lo ratificó. ¿Y de qué manera lo ratificó? Eso es poder, diputada. Y ese es el poder que tiene el pueblo venezolano hoy. Es el poder de ser consultado sobre los asuntos trascendentes para el país. Y es el poder de ir construyendo los factores y los medios de producción necesarios para desarrollar una política donde quepamos todos. Porque solo cuando el pueblo tiene el poder sobre los factores y los medios de producción y no los monopolios, es que estamos ante una auténtica democracia. Si no, es una absoluta mentira la democracia cuando el poder lo detentan 4 o 5 familias a nivel nacional o una en cada una de las familias. Y finalmente preguntarle, si PDVSA hoy no fuese una industria nacional,
como no la fuese si hubiese ganado Frijolito 1 en 1998. ¿Habrían excedentes petroleros para transferir a los estados? No, los excedentes petroleros estuvieran en el imperialismo norteamericano. Y finalmente se habla y se pregunta sobre las deudas a los trabajadores. Hoy el Ejecutivo Nacional ha presentado a la Asamblea Nacional, por solicitud del comandante presidente, un crédito adicional por 305.733.000 bolívares sin céntimos para cancelar la deuda laboral producto de la descentralización de los puertos que se hizo en el último gobierno de la Cuarta República. Aquí estamos reconociendo las deudas que dejó el modelo de descentralización privatizador y que desmanteló al país nacional. Pero gracias a Dios llegó el comandante y mandó a parar.